Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. En nuestra anterior sesión vimos la primera parte de los países y capitales de Oceanía, además de una buena cantidad de datos sobre ellos. Recordemos que vimos los primeros 7 entre los que estaban y destacaban gigantes como Australia o Nueva Zelanda. Pues bien, para el día de hoy nos hemos reservado los otros 7, que son algunos de los más interesantes y recónditos del continente oceánico. Sin más pausa, ¿estáis con ganas de empezar? ¡Vamos a ello! Muy bien, comenzamos nuestra andadura de hoy analizando Tonga. Su capital se llama Nuku'alofa y su escasa población comprende aproximadamente los 105.000 habitantes, más o menos. Está formado por la unión de más de 177 islas, también conocidas como las Islas Los Amigos, de las cuales aproximadamente solo 36 están habitadas. Económicamente hablando, depende fuertemente del turismo y de la explotación de sus productos agrícolas. La infraestructura, servicios públicos, educación y sistema de atención a la salud se encuentran bastante desarrollados, pero aún enfrentan a varios retos. Por otro lado, la agricultura tongana todavía conserva muchísimas características de sus primeros pobladores y es reconocida a nivel mundial, ya no por la agricultura, sino por su música, danzas, gastronomía, deporte y festividades. Muy bien, seguimos viendo ahora el popular territorio de Samoa, cuya capital es Apia, y su población es de poco menos de 200.000 habitantes. Extendiéndonos un poquitín sobre ella, sepamos que Samoa tiene una de las economías más estables y sanas de la región del Pacífico. Así, el país pertenece a la categoría de ingresos medianos bajos y ha hecho avances impresionantes en desarrollo social. En este contexto, en Samoa no existe pobreza extrema, pero muchas comunidades rurales sí que padecen escasez de oportunidades y una distribución bastante desigual de los beneficios, en comparación, por supuesto, con las zonas urbanas. Así, alrededor del 20% de los samoanos vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, aunque sea levemente. Y finalmente, como curiosidad, Samoa es uno de los 20 países del mundo con el mayor grado de pérdidas anuales medias provocadas por catástrofes, desastres, etc., en proporción con el Producto Interior Bruto. Muy bien, saltamos ahora a la curiosísima Tuvalu, tierra cuya capital es Funafuti, y su población es de aproximadamente 12.000 habitantes, por lo que vemos que es muy escasa. Situado a medio camino entre Hawái y Australia, Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo, y es que las 9 islas que lo forman aproximadamente suman unos 25 o 26 kilómetros cuadrados de superficie, y es el segundo menos poblado. Pero su principal problema no es el tamaño, sino que el territorio, formado por atolones e ínsulas coralinas, está prácticamente todo a nivel del mar, y así los efectos del aumento del nivel del mar ya son visibles a día de hoy. Y pese a que las previsiones hablan de que el proceso de hundimiento bajo las aguas no se hará realidad hasta finales de dentro de unos años, el gobierno y los habitantes, respaldado por numerosos informes científicos, ya han dado las primeras voces de alarma y se están preparando para una futura emigración. Muy bien, damos ahora un gran paso para conocer el país de Vanuatu, con capital en Port Vila y con una población de 307.000 habitantes. Hablando un poco de su economía, destacar que está basada principalmente en la agricultura de subsistencia o a pequeña escala, que provee así al 65% de la población. La pesca y el comercio marítimo son igualmente unos fuertes ingresos. Y finalmente, hemos de entender que el Estado tiene un desarrollo económico dependiendo relativamente de las exportaciones, que es muy vulnerable a los desastres naturales y las largas distancias entre los principales mercados y las islas. De hecho, hace no muchos años, sufrió los efectos de un terremoto, el consiguiente tsunami, y todos sus efectos. Ahora, cerca del final, mencionaremos brevemente los estados federados de Micronesia, con capital en Palikir, y una población de más de 115.000 habitantes. Este microestado, que logró la independencia en el año 1990, es un estado muy reciente, como vemos, y como curiosidad, respecto a su economía, podemos decir que la principal fuente de ingresos es la ayuda externa, principalmente proveniente de Estados Unidos, país con el que se encuentra asociado libremente y que aportó, por ejemplo, en 2001, 109 millones de dólares, que representan alrededor del 65% de los ingresos de todo el estado. Otros países con aportaciones significativas son Australia y Nueva Zelanda. Muy bien, saltamos a Nauru,
cuya capital se llama Yaren y cuenta con una población de 10.000 habitantes. Este territorio, compuesto por una sola gran isla, basa su economía principalmente en los yacimientos de fosfato que ocupan buena parte de esta isla. Asimismo, hablando de otros datos, podemos destacar que Nauru es un país altísimamente alfabetizado y con un sistema educacional muy sólido. Y finalmente, mencionar, con curiosidad final, que la mayor de la parte de la población es de religión cristiana. Y ahora sí que sí, para cerrar nuestra sesión de hoy, encontraremos finalmente a Palaos, con capital en, atentos, a ver si lo digo bien, Ngerulmud, y con población de 18.000 habitantes. Sobre el país, Palaos es un archipiélago de más de 500 islas que forman parte de la región de Micronesia en el Océano Pacífico Occidental. Así, no es para nada de extrañar que el submarinismo sea la principal actividad turística, debido a las excelentes condiciones que presenta, un sugerente paisaje marítimo, fascinantes precios y una fauna variada, muy variada, disculpadme. Todo ello hace que su economía se base principalmente en ese turismo y que logre darle oxígeno, nunca mejor dicho, a los habitantes del país. Y muy bien, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!